Bienvenidos a Cocina Vegan Fácil. Me da mucho gusto que estén nuevamente este día acompañándome a cocinar. Pues hoy vamos a hacer unas deliciosas setas a la veracruzana. Muy ricas. Acompáñenme, vamos a hacerlas. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un diente de ajo, un trozo de cebolla, dos jitomates, un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta en polvo. Aquí tengo yo una taza de caldillo de jitomate, que ya ven que luego tenemos ahí en la nevera. Bueno, yo saqué este. No sé si lo voy a necesitar todo o no. Por lo pronto ponemos esta taza de jitomate. Aceite de oliva, unas 15 o 20 aceitunas, 5 o 6 chiles largos son estos, se los voy a mostrar. Es opcional, si no les gusta no le pongan esto, Media cucharadita de orégano, sal de mar, sal preparada y 400 gramos de setas. Estos son todos los ingredientes que necesitamos, así que podemos comenzar. Lo primero que vamos a hacer es darle una pasada, una fritita aquí a las setas. Como vienen así en ramitos, miren, les quitamos el tronquito, las separamos para freírlas. Aquí quiero aprovechar para decir que las setas se consiguen en cualquier supermercado en la sección de champiñones. También son conocidas como orellanas y en Estados Unidos como oyster mushroom. Muy buena información. Bueno, les ponemos un poquito de polvo de ajo, un poquito de pimienta y un poquito de sal. Miren, pasado más o menos un minutito les damos la vuelta para que se frían parejito. Otro minuto y luego la sacamos. Le agregamos otro poco de ajo en polvo, otro poquito de pimienta y otro poquitita de sal. Es como un minuto de cada lado, Y así le damos su sabor con pimienta, ajo en polvo y sal y nos van quedando. Ahorita yo los voy a sacar para acá y voy a poner otra. Bueno, pues ya tenemos aquí las setas listas, preparadas, listas para el guisado. Miren, la cebolla la vamos a picar. Ya tenemos la cebolla lista, la reservamos y vamos a picar el ajo. Ya tenemos también el ajo y vamos con los jitomates. Estos van picaditos también. Bueno, ya tenemos los jitomates también listos, así que vamos a comenzar a guisar todo. Voy a poner un poco de aceite y vamos a freír la cebolla primero. Por unos segundos empieza a transparentarse. Ahora agregamos el ajo. Enseguida el jitomate picado. Miren, le damos como 3 minutos al jitomate para que se cueza y ahora vamos a agregar el caldillo que ya tenemos preparado. Este es un caldillo de jitomate que tenemos ya en el canal. Es un tip que les pusimos para tener un caldillo y que tengan, pues lo tengan listo en su nevera o su refrigerador para cualquier uso, ¿verdad, madre? Sí, claro. Eso les viene bien porque abrevian el tiempo de estar cocinando. Así es, entonces les pongo el enlace para que lo puedan hacer y lo tengan listísimo. Miren, agregué la taza completa, No sazoné antes cuando estábamos poniendo el jitomate picado porque la salsa que tenemos ya en el refrigerador ya está sazonada. Así que vamos a probar primero. Probablemente le falte un poco de sal, pero hay que probar. Sí, le falta. Vamos a agregar un poquito de nuestra sal preparada, lo que agarren nuestros dedos.
y otro poco de sal fina. Sal de mar, ¿no? ¿Verdad? Perdón, de mar, sí. La sal preparada que le pusimos antes es también una receta que tenemos aquí en el canal. Les pongo el enlace para que la sepan hacer. Es para sazonar varios de sus guisados o platillos y les quedan muy bien. Para que no utilicen los cubitos esos de pollo feos, gachos, ¿verdad? Exacto. Voy a agregar un poquito de agua. No nos debe de quedar tan espeso ni tan líquido tampoco. ¿Cuánto habrás agregado? ¿Como un cuarto de taza? Menos. Menos de un cuartito de taza. Y aquí voy a probar nuevamente de sal. Le voy a agregar otra poquita porque le hace falta. Otra poquita de nuestra sal preparada. Aquí ya vamos agregando el orégano. Miren, hay que frotarlo así en las manos. Y ya podemos ir agregando todo lo que lleva. Agregamos las setas. Y aquí vemos, probablemente le pongamos otro chorrito de agua que no nos quede tan espeso. Le hace falta. Le voy a agregar otra poquita. Mire, nos tiene que cubrir bien todo. Vean cómo debe de quedar. Aquí lo vamos a dejar hervir unos 2 minutitos. Lo volvemos a probar de sal. Aquí podemos agregar los chilitos. Como les digo, si quieren, si no, lo pueden omitir. Pero los chilitos estos son muy tradicionales. Un poquito del vinagre que tienen. Muy tradicionales en este guisado. Pero es al gusto, ¿eh? Le vamos a dar aquí unos 2 minutitos. Bueno, han pasado 3 minutos más o menos. Lo voy a probar nuevamente. Está limpia mi cuchara, ya la lavé. Está riquísimo. Para mí está perfecto. ¿Ya quedó de sal bien? Ya quedó. Perfecto. ¿Ahora? Ahora lo apagamos y no los vamos a servir. Vaya, qué bien. Pues vean nada más este delicioso guiso, este platillo tan exquisito. En esta ocasión, setas a la veracruzana. Qué rico platillo, ¿verdad, madre? Muy rico, ¿eh? Muy fácil de hacer, como acaban de ver. No se lo pierdan, le va a encantar a toda su familia. Así es, miren, lo pueden acompañar con un rico arroz blanco. Y bueno, les va a saber esto a gloria. Delicioso, prepárenlo, ya saben que está. Ya vieron, bien sencillo, tengan su caldillo de jitomate en el refrigerador y en 3 segundos lo tienen listo, ¿a poco no, madre? Sí, esto lo guisan, yo creo que fácil en 15 minutos. Bueno, pues ya saben, coméntenos aquí en YouTube, mándenos sus fotos en Facebook, coméntenos también en Twitter. Y nos vemos en la próxima video receta, ¿no, madre? Sí, los esperamos y sus comentarios. Bueno, pues una vez más y otra vez más y seguiré probando. Soy el probador oficial ya, me autoelegí. Aquí es democracia, ¿verdad, madre? Sí, sí, sí. Democracia dictatorial como la que tenemos en México. Bueno, vamos a ver este rico guiso, que son las setas a la veracruzana. Este es un guiso que se hace generalmente con pescado, ¿verdad, madre? Sí, lo hacen con pescado. Es un guiso que es muy rico. Pero bueno, pues nosotros, como ya respetamos a nuestros amiguitos los peces, los dejamos libres vivir en el mar, pues vamos a respetarlos y a hacerla con estas ricas setas que quedan deliciosos. No quiero ser patético, pero se dice que por ahí de 2050 o 2040 muchos peces van a desaparecer si seguimos así, madre. Lástima. No, pues bueno, nosotros ya estamos contribuyendo a que eso no suceda, ¿eh? Pues sí, bueno, ya, vamos a ponernos contentos porque eso me entristece un poco. Vamos a ver hacia acá, miren. Setas a la veracruzana, un rico y exquisito platillo. Así es que vamos a probarlo. Vamos a probar esta rica setita, así completita como viene. Vamos a ver para acá. ¡Qué rico, madre! ¡Delicioso! Está suavecita la seta, ¿eh? ¡Claro! Yo cuando, en alguna ocasión que llegué a probar el pescado a la veracruzana, pues tiene esta consistencia, madre. ¿Sí? Ajá, sí. Claro. Tiene esta consistencia y no le pide absolutamente nada. Está más rico este. Perdón, pero sí. Sí, claro. Setas a la veracruzana, ¡qué delicia! Mm.
se me inflan las narices cuando, cuando algo está muy rico. Así es todo. ¡Qué delicia, madre! Esto está, no se lo pierdan. Tan sencillo de hacer, tan facilísimo de hacer. Háganlo de veras. Vamos a probar ahora con una aceitunita aquí. La aceituna sin hueso, ¿verdad, madre? Pues ya me las prefiero así sin hueso, ¿no? Sí. Y bueno, el chilito güero, que quien se lo quiera poner, quien no, pues no importa. Lo pueden cortar así tantito. Ahí lo estoy haciendo aquí con el tenedor. Y voy a agarrar un poquito de chile con una seta y vamos a probar así. Es para valientes, ¿eh? Porque sí pica ese chile. No es mucho, fíjate. Bueno, para mí sí. No, fíjate que para mí siento así como cosquillitas ricas, nada más. Para mi lengua, que ya es de dragón, no, está leve. Querida familia, hagan estas setas a la veracruzana, súper recomendables, riquísimas. De verdad, háganlas y nos cuentan y nos dicen, porque de veras que les van a encantar. Esto es una delicia. Yo me quedo comiendo mis deliciosas setas a la veracruzana. Delicia, delicia. Se transporta. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a guisar estas deliciosas setas a la veracruzana, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, es gratis, donde encontrarán más recetas ricas y fáciles, como esta que hoy me acompañaron a hacer. Así que los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil.